Aquí les quiero mostrar que mi crisantemo me ha regalado harto botón, miren, harto botoncito para abrir flores amarillas. Tiene una, a ver, vamos, vamos a contarlas. Tiene una abiertita ya, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos en orden de nuevo. A ver. Es que no puedo porque, a ver una la grande una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve 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 ay miren diez diez en una ramita miren diez florecitas de crisantemo en una ramita esta es una si ¿sí ven Aquí hay 10 flores. Acá les voy a enseñar que esta tiene en otra ramita: 1, 2, 3, 4. Una chiquitita aquí escondida: 4. Miren esto: 5. 5. Aquí: 6. 6. Y parece que hay una mínima, como que fuera 7. Pero hasta el momento sé con las que están visibles. Ya, esta plantita que ustedes pueden ver aquí de Crisantemo, eran esquejes hechos por mi manita. Bueno, la mata madre ya dejó de estar, pero yo para, porque se empezó a secar, no sé qué pasó. Yo para no perder a la mata madre, me tocó fue coger ramitas y de esa ramita... Reproducirla, mire, por ejemplo, aquí yo estoy viendo como que la ha quemado el sol, no sé, pero no pasa nada. Mire, para no seguir propagando esto, lo que hacemos es esto: miren, sacamos la hojita. Si tienes uña, mucho mejor. Cosa que ella, se, ella se, se regenera sus hojitas, pues las vuelve a dar nuevas hojitas. Y si de pronto estas están infectadas y no tienes por el momento, no sé, pues. Cómo combatirla, la puedes retirar nomás a la hojita. La sacas, la sacas. Estoy ahorita podando lo más que puedo en, plantas por, en plantitas porque me ha venido este, la, como una plaguita, como hormiga roja. Y se me están comiendo las hojas de las plantas. Más bien de los crisantemos, no, no me las han tocado ningún crisantemo. Pero. Otras han acabado con mis verdolagas. Miren cómo me han dejado mis verdolagas. Esta se está recomponiendo, miren. Me la mataron porque estaba grande. Esta no me la han tocado porque la tenía fuera, pero hay que ver cuánto dura aquí. Ahorita se sí ha recostado porque le eché este tierrito de café. Bueno, les cuento para ustedes hacer que este crisantemo no es comprado, es mío. Tengo como 10, 15 plantas más de crisantemos reproducidas por mi mano dando botoncitos de flores. Unas ya abrieron flores, otras están dando y están en proceso de crecimiento. Bueno, esta de aquí es hijito mío. O sea, de, de la mata madre yo cogí la plantita, saqué hijitos, puse en diferentes macetitas, tarrinitas para reproducir. Y al año me vienen a regalar flores. No es que de una me dieron, no, se pusieron lindas, crecieron, pero no me dieron flores. Hay que esperar un año. Si es que en tu ambiente, en el lugar donde tú la pones, mira, se va abriendo mientras yo hablo. En el lugar donde tú lo ubiques, ella se siente bien cómoda, pues te puede estar dando más antes la flor. Pero aquí les muestro cómo está. Ahorita cogí una ramita de romero. No es que esto le pertenece a la planta, no es ramita de romero. Que puse a prender, pero no prendió, porque no les digo que tengo hormiga y no sé, como que eso me a las pone triste me ha lastimado algunas plantas pero bueno hay que aprovechar todo entonces la ramita del romero como está larga lo que hice fue poner este como un un este una guía para que ella vaya creciendo en recto como pueden ver aquí porque se estaba inclinando de aquí ya la voy a alzar en alto ah también les quería enseñar que yo la hacía abonar con esta. Es muy buena. Dice abono floral alimento para plantas, pero en exceso las mata, las quema. Entonces, para una macetita así, más o menos alrededor, no en el centro, sino afuera aquí. Se puede poner, por ejemplo, una bolita aquí, otra bolita acá, otra bolita acá, unas 5 bolitas. ¿Ya? Como ustedes más o menos vean en follaje a la planta. Si la planta ya está dando flor, pues por el momento pienso que serán unas dos, tres bolitas nada más, ¿ya? Porque este producto es muy bueno, pero a la vez si uno no lo sabe usar, pues te mata la plantita, entonces hay que saber usar. Pero sí lo recomiendo, así como yo les estoy explicando, no en exceso, porque veo que hay gente que hace videos y ponen en exceso estos tipos de abonos. Y daña a la planta, te la mata, por si la compras en un vivero que no has criado tú, no sabes cómo de cómo viene su crianza la plantita, de qué ambiente, y la tenemos, tendemos a que ella muera por no saber cómo usar el. Miren, aquí hay otra que está abriendo flor. Por no saber cómo usar este el abono. Entonces, todas estas macetas que ustedes pueden ver aquí son mis plantas que me han matado las hormigas rojas. Se me las han comido. Y todo esto que ven aquí voy a sanear, a sacar y a volver a plantar algo nuevo Plantitas nuevas, bebés nuevos este También hice de lavanda Eso estoy esperando a ver cómo Por el momento les veo bien Están paraditas y llevan como 2 tres días Están bien Entonces voy a empezar a poder plantar lo más que pueda Bueno, aquí les dejo Ah, si ustedes tienen tierrita de café Mira, aquí les enseño eh, La tierra de café que ustedes ya consumen Le tiran nomás el chingaste, algo así le llaman O la tierra de café que ya usaron Y le tiran aquí y ya, ahí está Y eso es abono, los riegas Casi no se nota, pero yo más suelo echarle a las rosas ¿ya? Aquí también les eché, miren, les voy a enseñar A mis don Diego Porque las estoy recuperando porque las tenía afuera Y no sé, se pusieron amarillitas Pero bueno, ahí están bien ya Se están recuperando Aquí se están recuperando Esta está peladita la rama pero yo, como ya conozco a mis don Diego, yo sé que ellas ya van a empezar a dar florcita porque están en recuperación. No sé qué ha pasado, el ambiente se ha puesto medio raro. El frío, el calor, la plaga, la hormiga y todo me le ha hecho un mm, desbarajuste a las plantas. Entonces, aquí les dejo. Ya, aquí también les eché a mis hipoestes es rosa, casi no, no se ve, pero es bien bonito. Este color es un rosa, palo de rosa vivo. Pero aquí en la cámara casi no se nota. Pero bueno, aquí les eché tierrita de café, como pueden ver. Ahí les eché a las rosas, porque han acabado hasta con mis rosas. Miren, se me las han dejado palitos, miren ahí atrás. Y eran Son rosas hermosas, pero no sé qué ha pasado. Me, se me las han comido todas y toca nomás es tener paciencia y ver cómo recuperan acá también me las han matado miren cómo me han dejado mis plantas pero esto esto es parte de de, de cultivar plantitas la jardinería de todo esto ni siquiera es también esta es una hormiga diminuta ni siquiera ellas lastiman tanto como las hormigas rojas las que le llaman las hormigas de muerte o ya esas, esas me han lastimado, se me las han comido y todo Y aquí está creciendo una hermosa verdolada Porque yo clavé romero y parece que no se han dado cuenta No me la han tocado, pero ahí como la pueden ver está chiquita Y dos, está creciendo Esa ya lleva días, días ahí, bueno Y acá que tengo que limpiar este, mi violeta africana Porque le tiene café, pues se me embarró Entonces, como todavía estoy este... Recién está en lo que es la limpieza, pues ya ya me toca ir ordenando mejor, pero todavía estoy empezando, sino que estoy haciendo un vídeo porque esta se va para arriba y la voy a alzar. Entonces, para que vean cómo, cómo más o menos es el abono del crisantemo, por eso les hice un vídeo. Ya, porque ella ya va para arriba, ya le voy a poner las pepitas, un poquito más de tierra. Voy a sanear aquí, y eso es todo. Y ya va para arriba y voy a empezar a sanear más. Les estaré subiendo más videos.